Perfectamente asegurada. Las puertas son todas blindadas, tenés rejas en las ventanas, hay sensores de movimiento en toda la casa, movimientos bruscos, ruidos fuertes, la alarma salta directamente en la brigada. En el jardín afuera también tenés sensores de movimientos, movimientos bruscos saltan también en la brigada. Okay. ¿Ok? Vas a tener una guardia 24 horas al día. ¿Quién? Yo. Y no va a haber problemas con Laura porque está un poco complicada la situación. Sí, bueno, pero Laura sabe que cualquier cosa que haga Franco ahora va a ser definitiva. Lo sabe y lo entiende. Está bien. Ok. Pero todo bien. ¿Qué plan tiene? Bueno, el plan es que me voy a quedar acá las 24 horas del día. ¿Vos? Y sí, somos nosotros tres. Está bien, ok. Tenés. Hola. Hola, Copi. ¿Dónde está? Es una pregunta estúpida para un policía que busca un prófugo. ¿Qué mierda querés? Me dijeron que te vieron llevando la valija con la ropa de mi nena. Haceme caso, entregámela. Haceme caso. Bien, Lupino. Bien, Rufino. Hijo de puta, ¿qué quería? Romper las pelotas. Se ve que está laburando con alguien porque me vio sacar las cosas de Patricia del departamento. Debe ser el policía que me entregó cuando me escapé. Bueno, escuchemos una cosa. Tenemos que estar muy atentos porque nadie puede saber que estamos acá. ¿Está claro? Entonces ¿no? Somos nosotros tres los que sabemos dónde estoy. Sí, somos nosotros tres y yo me voy a quedar con vos. Laura, ¿te podrías quedar vos también? No, no, gracias. Prefiero laburar en la brigada. Escuchame, el cara que te entregó. ¿Cómo te llamas, te acordás? Rufino. Rufino, bueno, hay que buscarlo a Rufino. Ok. ¿Eh? ¿Con dónde? No sé, pero tiene que aparecer. En alguna duda. Bueno, vamos a hacerlo entonces. ¿Me van a dejar sola? No, vamos a decir a Marisa que venga a cubrirlo, ¿no? Escuchame una cosita. ¿El movicón de Franco te quedó en la memoria? Sí. ¿Vos? ¿Sí? Sí. Bueno, hay que decirle al diente que lo rastré. Pero si cambia de teléfono como de calzón. Sí, pero es que es lo que hay que hacer. ¿Pero le dé? Decíselo. Ok, le dé. ¿Eh? Okay. ¿Una banderita de esa voz? ¡Eh!